Pues aquí estamos hoy en Canal 10 Televisión, en el municipio de Los Ralejos, en mi pueblo. Y yo, por supuesto, que entrevisto con mucho honor, además, al alcalde del municipio, Adolfo González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Para mí es un honor estar en mi pueblo. Como si me he ido por todos los pueblos de Tenerife, ¿cómo no voy a estar en Los Ralejos? Pues en tu casa. Doblemente. Bueno, inicio de campaña ayer, pegada de carteles. No virtual, precisamente, pegada de carteles ahí. Tradicional, a pie de calles, tradicional, correcto. Sí. Bueno, pues comenzado ya la campaña electoral, nos quedan 15 días por delante, sobre todo bastante frenéticos para poder llegar a casa de todos los vecinos, donde el Partido Popular de Los Ralejos va a ir tocando puerta a puerta, depositando ese programa electoral general primero y después el programa de barrio, para que lo cojan. O sea, hay dos programas. Nosotros vamos a distribuir un programa donde vamos a contar de manera general cuáles son las líneas estratégicas de cada una de las áreas municipales. Pues bienestar social, empleo, cultura, deportes, vivienda, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte le contaremos de manera individualizada, dependiendo de dónde viva cada vecino, cada vecina, lo que queremos hacer en cada uno de sus barrios. Le contaremos qué es lo que hemos hecho, vamos a hacer a refrescar un poquito la memoria y les contaremos qué es lo que queremos hacer en cada uno de esos distritos de Los Ralejos. Y esto es lo que vamos a hacer en esta campaña electoral, fundamentalmente porque al final la gestión se hace durante 4 años, al final el balance, yo creo que la mejor carta del Partido Popular en Los Ralejos es la gestión que hemos hecho estos años. Y vamos a hacer el esfuerzo para que sepan lo que queremos hacer, que queremos mucho y yo creo que es muy interesante. Es importante lo que dices porque hay otros municipios donde, desgraciadamente, para ellos tienen que vender humo, pero aquí en Los Ralejos ustedes poco tienen que vender. Es más, ustedes no se venden porque esa gestión está hecha, no solo de estos 4 últimos años, sino también el balance de otras legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular aquí con mayoría absoluta. Por tanto, no hay mucho que vender, sino es hablar simplemente de la gestión que se ha hecho, ¿no? Hay que recordar lo que se ha hecho. Hemos tenido un mandato muy complicado en todos los ayuntamientos, todas las administraciones, con lo que fue la pandemia, el COVID. Eso frenó la administración durante 1 año y medio. Hemos tenido que reiniciar de cero el municipio. Creo que Los Ralejos ha retomado el pulso, yo creo que de manera notable. El año pasado batimos récords de apertura de establecimientos comerciales en Los Ralejos y de establecimiento también de nuevas empresas. Eso tiene mucho que decir también, pero nuestra mejor carta de presentación evidentemente es el trabajo que ya se ha hecho. Los vecinos de Los Ralejos nos conocen, conocen al equipo de concejales y de concejalas que lo ha hecho posible. Saben que somos personas que conocemos bien el ayuntamiento por dentro. El Partido Popular tiene un equipo que combina experiencia de muchos años de gestión y además la savia nueva, porque hemos querido también incorporar personas que vienen también con nuevas ideas, personas preparadas, profesionales, que vienen también con otra manera de entender el municipio. Y ahí están los resultados. Yo creo que en Los Ralejos hemos tenido estabilidad. He sido un municipio que no hemos dependido de pactos de gobierno, de tener que estar siempre en esa negociación política que al final dificulta mucho las cosas. Hemos tenido tranquilidad y seguridad en Los Ralejos y yo me presento para 4 años más para continuar dándole esa estabilidad al municipio de Los Ralejos, que es lo que necesita, ¿no? Un ayuntamiento que dé certeza a sus vecinos y que no esté dependiendo de ningún tipo de juego político. Creo que Los Ralejos no se merece eso. Estás hablando de la gente que te acompaña. Nosotros hemos estado emitiendo aquí en Canal 10 Televisión esa maravillosa presentación, porque fue una presentación maravillosa, porque fue original. Bueno, una presentación que realizamos hace apenas una semana, donde presentábamos las caras. Está representando todo el municipio, tenemos candidatos de todos y cada uno de los distritos de Los Ralejos. Tenemos una plancha paritaria, 50% de mujeres, 50% de hombres y además profesionalmente dedicado a muchísimos sectores. Profesionales del derecho, del urbanismo, de la cultura, del mundo empresarial, también del ámbito de los servicios públicos. Son personas que vienen preparadas. Y en esa presentación también hablábamos de nuestro programa electoral, dábamos unas pinceladas. ¿Qué quiero para Los Ralejos? Los Ralejos quiero que sea un municipio
bonito para vivir, pero además interesante para invertir. Hemos hecho una tarea importante de apoyo empresarial a los nuevos emprendedores. Hemos dotado de ayudas y líneas directas para que el tejido económico del municipio siga adelante. Queremos ayudar a las personas que quieren invertir en Los Realejos, pero además queremos un municipio dinámico, un municipio donde el deporte, donde la cultura, donde el turismo sean motores de nuestra economía. Un ayuntamiento que además preste todo lo necesario para las personas y las familias que más lo necesitan. Hemos incrementado en Los Realejos, llegando a cifras récord, las partidas presupuestarias para el área de bienestar social en todos sus ámbitos, para esas ayudas de emergencia social, esas ayudas de emergencia, para poder ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad y sus familias, a las personas mayores, atender a las mujeres que necesitan también un apoyo específico porque son víctimas de violencia de género y su familia, etcétera, etcétera. Hemos puesto en marcha un proyecto muy bonito que es el acompañamiento para personas que viven solas en Los Realejos. El ámbito social va a seguir siendo una de las prioridades, desde luego, del Partido Popular en Los Realejos. Cuando estamos hablando también del Ayuntamiento de Los Realejos, en comparación con otros ayuntamientos, tenemos una administración electrónica que funciona de maravilla. O sea, esa burocracia, que a veces es compleja para los ciudadanos, aquí en Los Realejos no es así, es completamente al contrario. Es fácil presentar un documento en Los Realejos, pedir, mira, una cosa tan sencilla como un certificado de viaje. Vete a pedirlo en algún ayuntamiento en concreto, lo que te cuesta. Aquí es muy fácil, pones tu DNI ahí, tu nombre, y al momento tienes el certificado. Estás apurado en el aeropuerto, te lo digo porque lo he hecho, y aquí lo tienes todo fácil. Es uno de los ejemplos, pero hay más. Bueno, uno de los ejemplos de Los Realejos es que somos el municipio que ha obtenido la máxima calificación, por ejemplo, en transparencia. El comisionado de transparencia de Canarias lleva 3 años poniéndonos a la cabeza de los ayuntamientos más transparentes de Canarias. Hemos sido premiados por la gestión de los recursos humanos, por la gestión del personal. Es un ayuntamiento que está saneado, un ayuntamiento que en estos momentos tiene un remanente de tesorería importante, que cerramos todos los años en números positivos, pero que además hemos podido aprovechar ese ahorro municipal para invertir. En ese importante plan de barrio. Sí, porque ustedes no son un banco para estar ahorrando dinero. Efectivamente. Sino que invertirlo, ¿no? Nosotros entendemos que todo aquello que se genere de economía en el municipio hay que ponerlo en marcha. Por eso hemos podido invertir, Sandro, estamos hablando de, en estos periodos de gobierno del Partido Popular, más de 35 millones de euros de recursos propios para mejorar una plaza, para mejorar o asfaltar o cambiar la acera de una calle. Incluso cosas que tenía que hacer el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias, que lo han hecho ustedes. Efectivamente, aquí podríamos pues hablar también de cómo ha sido tratado Los Realejos. Yo lo tengo que decir, en estos últimos 4 años. Vamos a recordar los 2 años y medio donde la carretera de la montaña, por ese tan famoso muro de la montaña, estuvo cerrado. Sí, ahora es el momento en que los vecinos y vecinas de Los Realejos sepan que el Cabildo de Tenerife, encabezado por su presidente Pedro Martín del Partido Socialista, nos estuvo 2 años y medio una carretera cortada. O el cierre del patronato. Ese enlace tan importante para la defensa. El Ayuntamiento de Los Realejos, que la gente no se olvide que a nivel judicial quien tuvo la razón fue el Ayuntamiento de Los Realejos. Esa carretera estaba cerrada por culpa del Cabildo, no por el Ayuntamiento. Efectivamente. Y aquí nos afectaba a todos los realejos. A todos los vecinos. Y lo pusimos sobre la mesa desde el primer momento. Nosotros defendíamos nuestros argumentos y tuvimos que nosotros asistir a un juzgado para que nos diera la razón. Sí. Ahora es el momento de recordar también cómo otras administraciones se han cortado con Los Realejos. Por eso no, pero creo que el patronato es otra. Explícamelo, el patronato. La salida al patronato. Ya no podemos salir por ahí. Efectivamente, la TF5, otro cierre de carreteras del Cabildo que ha condenado una de las salidas del municipio. ¿Y por qué? Ellos han entendido que esa salida no es segura. Nosotros hemos presentado 3 informes de la policía local, de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo con alternativas que han sido rechazadas. ¿Qué ha hecho este alcalde? Pues presentarse en el Cabildo también y exigirles que se realice la conexión, una conexión de vía rápida directa entre la Higuerita y el polígono industrial de la Gañanía. Los Realejos necesitan... Que técnicamente es viable, ¿no? Efectivamente, está previsto en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Es posible en estos momentos hacer alguna modificación extraordinaria y urgente para plantear ese proyecto. El Cabildo se ha comprometido a redactar el trazado inicial que tendrá trámite de consulta previa en Los Realejos y desde luego eso es uno de los proyectos más importantes para los próximos años. Hacer una conexión, otra conexión más de la TF5, digo, a la
al polígono de la Gañanía, a esa carretera que conectaría todo el núcleo del Realejo Alto, núcleo de acceso ya a la zona de Medianías y que va a ser un desahogo para este municipio, ¿no? Claro, estamos hablando porque la gente se queja de las colas en todos los municipios, pero en concreto de los Realejos. Pero ¿qué pasa? Si le suma, primero, el intercambiador que hizo el Cabildo ahí en la rotonda, que eso ya de por sí paraliza bastante el tráfico. El cierre del Patronato y todo el caos circulatorio que hay, al final es verdad que a la gente le cuesta entrar y salir de los Realejos, pero que no es culpa del Ayuntamiento. Es muy complicado, es una situación complicadísima prácticamente en todos los lugares. Tenemos un parque móvil, el otro día había yo unos datos que hay 8 vehículos por cada 10 habitantes en la isla de Tenerife. Una de las prioridades que llevamos en gobierno es la habilitación de zonas de aparcamiento en los diferentes barrios del municipio. O igual que el ayuntamiento aquí, que la gente pueda aparcar perfectamente. Gratuitamente detrás del ayuntamiento. Se habilitaron en este mandato pues unos aparcamientos en la zona del Horno, en la entrada, en la zona de la montaña. Ahora, bueno, pues acabamos de llegar a un acuerdo con la propiedad para habilitar más de 70 plazas de aparcamientos en la Cartaya, que nos han solicitado también aparcamientos en el lugar. Estamos negociando aparcamientos, por ejemplo, en Toscas de Romero, en unas parcelas en Ico del Alto, para favorecer también el aparcamiento en la zona comercial, todo gratis. Y estamos en este caso negociando con los propietarios de esas parcelas, porque el ayuntamiento en esos lugares muchas veces no tiene propiedades, para llegar a acuerdo. Ya hemos habilitado recientemente unos también en la zona de El Toscal, hemos habilitado otros aparcamientos importantes en la Romántica Segunda, y poquito a poco pues esa es nuestra intención. Sabemos que es un problema importante dónde aparcar los coches, y eso es otra de las prioridades que llevamos en nuestro programa electoral para estas elecciones. Me estás hablando de dos programas electorales, uno el programa electoral genérico, podríamos decir, y el otro el plan de barrios, que para el Partido Popular de los Realejos siempre ha estado ahí como bandera, porque se han hecho un montón de cosas en todos los barrios. De esas tareas que se han hecho, ¿tú crees que se han cumplido a lo mejor el 80%, el 70, 80, 90% de lo que se prometió en la anterior campaña? Pues siempre hacemos un balance con el plan de barrios. Hay que tener en cuenta que este mandato tuvimos un parón en el sector de la construcción que duró un año. Obras que teníamos en ejecución tuvieron que pararse. Otras que estaban en procedimiento de licitación no se pudieron finalmente adjudicar y hubo que retomar todo el procedimiento de manera posterior. Pero hemos retomado el pulso con bastante rapidez. Por eso, este último año, nosotros que no estamos muy a favor del último año hacer demasiadas obras, porque al final los vecinos piensan que se hacen las obras porque vienen las elecciones. Al final todas esas obras que no se pudieron hacer en ese periodo, hemos tenido que apretar el acelerador y sacarlas en este momento. Incluso todavía algunas están en marcha, pero hemos cumplido, yo creo que estamos, el otro día lo anunciaba, en alrededor de un 80% de cumplimiento del programa de barrios. Hay otras cuestiones, evidentemente, que no se han podido realizar, porque al final también te surgen dificultades. No, y la propia burocracia dentro del ayuntamiento también. Efectivamente. Pero tenemos un programa que es bastante realista. Nosotros escuchamos a los vecinos durante los 4 años, no lo hacemos los meses anteriores. Sí, claro. Tenemos muy claro dónde tenemos que marcar las prioridades. Un político al final tiene que decir, bueno, tengo que hacer 200 cosas, pues tengo que priorizar las 50 primero, las 50 segunda, las 50 tercera, etcétera, etcétera. Tenemos muy claro lo que queremos priorizar en cada uno de los distritos. Y además los proyectos más importantes. Hemos priorizado. Necesitan más cosas y menos otros, ¿no? Bueno, hay que ser solidario. Yo creo que en el reparto de esa inversión hay que ser solidario y hay que ser ecuánime. Para que todos los barrios sean tratados en igualdad de condiciones y tengan el mismo acceso a los servicios con la misma calidad. Al margen de eso, tenemos una serie de proyectos, que es la nueva piscina y el centro deportivo de los Realejos. Ya tenemos el anteproyecto, estamos ahora en la contratación del proyecto de ejecución de la obra. Estará situado en la actual piscina municipal y donde aprovecharemos también ese edificio que tenemos en estos momentos para hacer zonas deportivas de entrenamiento, cafetería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es uno de los proyectos prioritarios. Tenemos redactado ya también el proyecto de rehabilitación de la casona de la Gorgorana en el Toscal. Redactado por recientemente, y nos lo han entregado con parte de la financiación comprometida de 1.800.000 euros de fondos europeos, y estamos negociando el resto de la financiación porque es un proyecto de 5 millones de euros. Aparte, tenemos en marcha la rehabilitación del Teatro Cine Realejos.
aprobado ese ya. Ese va bien encaminado, ¿no, Adolfo? Ese va ya pues bastante avanzado. Yo creo que a finales de año podemos estar también terminando esa obra de la rehabilitación del Teatro Cine Realejo. También ya aprobado con financiación la rehabilitación del Colegio de San Agustín, preparando proyectos de rehabilitación de un inmueble histórico en Realejo Alto, otro en la calle de la Sequía, y a partir de ahí pues proyectos como puede ser el nuevo polideportivo techado en la zona de Ico del Alto, que lo han demandado hace mucho tiempo los vecinos, en Toscán Longuera la creación de un gran parque infantil y deportivo donde estaban las antiguas piscinas en la zona del campo, en Los Potreros. Ah, hay un aparcamiento ahora ahí. Efectivamente, en este mandato el ayuntamiento adquirió esa parcela porque era una parcela privada. Sí. Hemos habilitado unos aparcamientos provisionales también en el corazón, en este caso de que han venido de maravilla de la gente local. Y bueno, pues a partir de ahí, pues muchos proyectos podía nombrarte de cada uno de los barrios, terminando pues el parque, un gran parque infantil y urbano en la zona del Realejo Bajo. Por ejemplo, y a partir de ahí pues todos y cada uno de los distritos, la nueva plaza de la Cruz del Castaño. Bueno, tenemos muchos proyectos que son interesantes y que los tenemos ahí ya casi preparados para salir. Pues hay cosas, los realejeros, ¿qué te transmiten a ti cuando vas casa por casa? Aunque es verdad que lo has hecho los 4 años, pero ¿qué te dicen? Bueno, yo... ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones? Siempre he tenido, la verdad, que un trato bastante agradable por parte de los vecinos. Llevo de alcalde no hace un año, desde que Manolo Domínguez me pasaba ese bastón, y realmente pues ha sido un año pues bastante pegado a la calle. Yo siempre soy un político que me gusta muy poco el despacho. Es verdad que recibo bastante a los vecinos en alcaldía, siempre están las puertas abiertas, lo dije, que esa puerta estaba abierta el día que tomaba posesión, que la usaran, que la cruzaran y que le dieran sentido a los vecinos. Pero lo que al final los vecinos lo que quieren es que les prestemos unos servicios de calidad, que los servicios que prestamos públicos sean unos servicios que se prestan de manera correcta. Hemos aumentado la inversión, también hay que decirlo, en las empresas de servicios, recogida de basura, el servicio de agua, el servicio de jardinería, etcétera, etcétera, servicio de obras. Hemos apostado por nuestras empresas públicas, también por nuestro medio de comunicación, que es Radio también Realejo. Radio Realejo. Que va de maravilla, Radio Realejo siempre ha ido de maravilla, pero ahora más. Pues son unos magníficos profesionales y además las radios públicas en este sentido tienen un servicio público, hacen un servicio público estupendo, porque llaman a los vecinos. También, claro. Llaman a los vecinos pues para pedirte cosas o para transmitir cosas que están mal, con lo cual también apostamos por tener una radio que sea de calidad. Pero los vecinos lo que quieren es vivir en un municipio que sea tranquilo. Hemos aumentado el número de los agentes de policía local en Los Realejos. Hemos hecho 5 convocatorias para incorporar policías locales en el municipio de Los Realejos. Hemos renovado prácticamente todo el parque móvil, no solamente de las empresas de servicios, también de la policía local. Tenemos una relación muy estrecha con nuestros voluntarios. Yo de verdad que siempre les reconozco ese trabajo a los bomberos voluntarios, a Protección Civil, que son desde luego nuestros ojos, nuestras manos, muchísimas veces. Y desde aquí les agradezco muchísimo el trabajo que hacen. Pero que los vecinos lo que quieren vivir en un municipio que sea seguro, un municipio relativamente tranquilo, sí, y un municipio que genere también actividad y que nos dé seguridad. Y eso es realmente lo importante y es donde yo principalmente pues quiero seguir trabajando, ¿no? Y qué bueno que es un municipio donde en vez de cerrar empresas, bueno, alguna empresa cerrará, pero donde abren empresas cada día y sobre todo por la facilidad que tienen a la hora del tema del papeleo, que es lo que le preocupa a todos. E incluso empresas que son subvencionadas por el Ayuntamiento de los Realejos. Yo recuerdo hace un par de años cuando incluso te subvencionaban la imagen corporativa de ese negocio que tú querías montar con tu logotipo, tu imagen corporativa, tu diseño, etcétera. Pues efectivamente, todo lo que tenga que ver con el ámbito empresarial y comercial ha sido una prioridad. El Ayuntamiento de Los Realejos fue premiado hace 3 años a nivel nacional, sí, por las políticas de apoyo al comercio, señor, cercano. Es un ayuntamiento que hemos puesto en marcha ese cheque emprendedor del que se han beneficiado muchísimos nuevos empresarios o autónomos de Los Realejos. Tenemos líneas de ayuda para el alquiler de locales comerciales en el municipio. Somos el único ayuntamiento de la isla de Tenerife que subvenciona el alquiler de locales vacíos. Tenemos ayudas, por ejemplo, para renovar la imagen corporativa y de marca. Hemos sacado ayudas para que los bares y restaurantes también puedan poner esas terrazas, correcto, en la vía pública. Único ayuntamiento, sí, en Canarias que ha sacado unas ayudas, en este caso, de este tipo. Y podemos continuar. Hemos creado un marketplace, el único ayuntamiento de Tenerife, el único municipio
que he puesto a disposición de sus comercios una plataforma web para que puedan vender sus productos a través de internet, gratis. No pagan absolutamente nada. Hemos puesto en marcha el bono consumo, comprar el doble pagando la mitad con una magnífica campaña, por ejemplo, en Navidad. Hemos creado un directorio comercial, compraconcorazón.com, donde a través del teléfono móvil podemos tener acceso a todos los comercios de Los Realejos, geolocalizados, con sus correos electrónicos, con sus números de teléfonos, con acceso a sus páginas web. Y aparte de todo el apoyo en el sector comercial, desde luego el sector empresarial. Es fundamental un polígono industrial que se ha ido desarrollando poco a poco. En el nuevo plan general ampliamos la superficie del polígono industrial. Esos son puestos de trabajo en Los Realejos. Y al final lo que queremos es un polígono industrial que tenga una actividad importante y creciente como ha tenido también estos años. Si no generamos economía en el municipio, no podemos desarrollarnos. Y lo importante es que la gente de aquí tenga trabajo para trabajar aquí, cerca de su casa. Y eso es la intención que tenemos. Por eso es importante dinamizar también el municipio, que sea un municipio que tenga fiestas, que vengan personas a visitarnos y que cuando nos visiten en fiestas consuman en Los Realejos. Que tenga un municipio que tenga actividades medioambientales. Tenemos bandera azul en la Playa del Socorro y en el Aula de la Naturaleza Rambla de Castro. Muchas personas vienen a visitarnos, no solamente por nuestros conjuntos históricos, sino a caminar, a correr por los senderos que tenemos en Los Realejos. La actividad deportiva, la actividad cultural. Eso es importante, mover el municipio. Todas las semanas hay actividades en Los Realejos. Debe ser una actividad deportiva, una actividad cultural, una actividad desde el área de participación ciudadana. No hay un fin de semana en Los Realejos que no haya una actividad. Y eso al final genera movimiento y genera economía. Y eso es lo que el Partido Popular ha hecho estos años, ¿no? Y qué bueno, porque además cuando se habla de fiestas, te lo digo también por el municipio hermano del Puerto de la Cruz, gobierna otro partido, pero es verdad que siempre se ha nombrado, ¿no?, el tema de las fiestas como si fuera un estigma, cuando es al revés. Las fiestas, la cultura, la dinamización, en definitiva, ¿no?, y que haya un pueblo en movimiento. Pues las fiestas en Los Realejos no es nada... y menos Los Realejos, que es la que más fiestas tiene toda España. Es que no es nada banal. Somos el municipio que tiene 80 fiestas, es una seña de identidad, pero no es nada banal. Hablar de fiestas en Los Realejos es hablar de patrimonio cultural, de etnografía, de cómo los vecinos de un barrio defienden sus raíces, defiende sus lazos familiares, y eso al final mantiene que Los Realejos tenga identidad en cada uno de sus rincones. Y celebrar la fiesta es celebrar la identidad de un barrio. Y yo siempre he entendido que Los Realejos tiene una riqueza que no tiene otros municipios, porque eso lo defendemos. Y no solamente es celebrar, hacer un festival, elegir la reina de las fiestas o hacer una papada. Cuando hablamos de la fiesta de Los Realejos es hablar de cultura, es hablar de patrimonio, y es hablar de que nosotros, de gastronomía, es una de nuestras banderas. Sí. Somos sello gastronómico. Único municipio también en Tenerife que tiene un sello gastronómico propio que identifica a los productores locales, kilómetro cero, al productor del queso, al productor del vino, del cereal, al que cultiva la papa bonita. Esos productores de Los Realejos están enmarcados en un sello gastronómico que es propio, que promocionamos durante todo el año a través de la Concejalía de Turismo y que ayuda a conservar el territorio, porque Los Realejos es un municipio eminentemente rural. Sí. La mayor parte de su territorio está en paraje natural protegido y nuestro sector primario es fundamental en Los Realejos. ¿Qué haríamos sin tener a esos productores que mantienen esos terrenos y del que viven muchas familias? Ahí hay mucho también de lo que podíamos hablar, un sector del que apoyamos con ayudas para la modernización de las explotaciones ganaderas o agrarias, por ejemplo, para el reparto de semillas, para las personas desempleadas de Los Realejos y personas jóvenes que quieran explotar un terreno que no se esté utilizando, porque Los Realejos también tiene un banco de terrenos valutos que podemos acceder para que las personas sin empleo puedan también ponernos en explotación. Los huertos urbanos. Tenemos, aparte de todo eso, huertos urbanos, que son zonas de huertos en zonas urbanas para aquellos vecinos que quieran por entretenimiento cultivar. Es decir, en el sector primario también Los Realejos tiene mucho que decir. Hemos hecho, yo creo que un largo recorrido, y además es uno de los sectores, desde luego, con el sector servicio, el sector comercial y el sector primario, importante. Hablando también de que somos el municipio que mayor número de camas de establecimientos de turismo rural tenemos también en Tenerife. Maravillosos, maravillosos, todos. Sí, porque tenemos en Hico del Alto, tenemos cerca de la Rambla de Castro, los tenemos en todos lados, en el conjunto histórico. Efectivamente, tenemos
unos hoteles rurales, unos establecimientos rurales en Los Realejos de primer nivel. Sí. Yo no voy a nombrar a ninguno, pero los conozco prácticamente todos, donde se da un servicio de calidad, donde durante todo el año vienen muchos visitantes a Los Realejos, y que además de esos hoteles rurales es un turismo que busca naturaleza, que busca experiencia, tranquilidad, gastronomía, y podemos presumir en Los Realejos de que hemos cuidado mucho este tipo de establecimientos. Somos también un municipio que en su página web, losrealejos.travel, la página de turismo, tenemos una central de reservas en Los Realejos. Es de los pocos ayuntamientos que ha puesto a disposición una central de reservas donde podemos reservar los hoteles donde queremos venir, ¿no? Y una página web que es un escaparate, ¿no? Porque bueno, es que en Los Realejos tenemos de todo. Yo creo que la gente al final ni siquiera necesita salir, a no ser que se vayan a la playa, pero también en Los Realejos tenemos playas, porque tenemos la Playa Castro, tenemos el Socorro, ¿no? Somos un municipio que tenemos pues playa con bandera azul, aparte también del centro de bandera azul de en este caso del aula de la naturaleza Rambla de Castro, paraje natural protegido, esta ladera tan bonita de Tigaiga, Campeches Ruiz, es un espectáculo, es una reserva natural que tenemos en Los Realejos. Y después tenemos una riqueza patrimonial que es también de primer orden. Estamos en este lugar, primer templo cristiano de la isla de Tenerife, monumento artístico nacional, lo que es el entorno también de la iglesia de Santiago Apóstol, el conjunto histórico del Realejo Bajo con esa senda de las Príncipes magnífica, la Rambla de Castro, que también es el mayor palmeral y el más bonito que tenemos en nuestro territorio. Y después tenemos un sinfín salpicado por todos y cada uno de los barrios de ejemplos de patrimonio cultural de primer orden. Tenemos patrimonio inmaterial, esos cochineros, por ejemplo, en Hico del Alto, esa tradición del cochinero, por ejemplo, en Los Realejos. Tenemos aspectos tan importantes y festivos como esa tradición de cruz en la Cruz Santa, Calle del Sol, Calle del Medio, esa procesión tan característica tramitando el expediente de interés turístico regional de la procesión de los marinos de Nuestra Señora del Carmen con una de las tallas más bonitas de esas imágenes que tenemos en Canarias. Tenemos un patrimonio estupendo en Los Realejos. Para terminar, vamos a hablar de la lista que te acompaña, porque lo hemos visto aquí en Canal 10, esa magnífica presentación, pero creo, bajo mi punto de vista, que yo veo ahí que no hay nadie de relleno, ni siquiera los que van al final. Porque claro, siempre dicen, no, al final van los de relleno, pero yo no veo a nadie de relleno. Y yo veo a todo el mundo ahí para gobernar, como si sacas 19 concejales. Bueno, ¿cuántos concejales son aquí? Pues en este momento tenemos 15 concejales en Los Realejos. Es una plancha, es un equipo de personas que está muy pensado. Confeccionar una lista electoral, que nadie piense que es algo banal y algo al que se puede hacer, como se dice. A algunos partidos les cuesta confeccionar la lista porque nadie quiere ir. No es el caso tuyo. Pues yo, desde que soy alcalde, casi un año, desde ese momento ya estaba yo pensando en confeccionar a un equipo armado y un equipo preparado. A eso no se puede hacer de la noche al día. Hay que pensar bien los perfiles que quieres que gestione las áreas del ayuntamiento. Tienen que ser perfiles variados, que conozcan bien la realidad de Los Realejos, pero que además conozcan bien cómo se maneja cada una de esas áreas, un área de contratación, de régimen interior, un área, por ejemplo, de seguridad, conocer bien, por ejemplo, aspectos tan importantes como pueden ser las nuevas tecnologías, que son áreas de las que no se habla mucho, pero que tienes que tener gente preparada. Un área de Hacienda, que gestione un presupuesto. Hay que tener personas expertas también en materia económica. Y el Partido Popular de Los Realejos, yo he estado un año, prácticamente, por así decirlo, pensando en un equipo que, como bien dices, desde el primero hasta el último tienen muchísimo que aportar, que representan todos y cada uno de los distritos y barrios de Los Realejos. Queremos y tenemos concejales que queremos que estén cerca de los barrios y que cuando haya un problema el vecino te pare por la calle y te diga, Noelia, Darío, José David, Domingo, tengo un problema en mi calle, arréglamelo. Eso hay que estar dispuesto a hacerlo también. A veces los políticos nos ven como que somos unos extraterrestres y que estamos privilegiados porque la clase política parece que somos bien distinta, pero en Los Realejos el político, nosotros somos gente de calle, que estamos en la calle todo el día, que me voy a tomar el café o el refresco con tus amigos o con tu pareja, y que si te vienen a preguntar algo, pues hay que atenderlos, hay que tomar nota y en la medida de las posibilidades arreglarlo. Y te acuerdas que además Los Realejos, que cuando yo lo cuento por ahí la gente no lo cree, ¿no? La gente así más joven. Un Realejos que antes estaba gobernado completamente por el Partido Socialista, que tenía una hipermayoría, luego pasó a manos de Coalición Canaria, que también estuvo en un pacto con ustedes, y una hipermayoría absoluta ahora del Partido Popular,
que se dice, se rumorea, se cuenta que no se la quita nadie. Pues al final la decisión al final la toman los vecinos. Yo intento de verdad poner toda la carne en el asador. Lo llevo haciendo muchos años. Yo llevo 12 años en gobierno, al lado de Manolo Domínguez. Conozco muy bien el ayuntamiento por dentro. Tuve la oportunidad de estar anteriormente 4 años en la oposición. En la oposición se aprende muchísimo también y se pueden hacer muchas cosas por los realejos, ¿no? Yo espero y deseo que los vecinos de mi pueblo pues me apoyen, que quieran que yo continúe al frente, pero es una decisión que van a tener que tomar ellos y ellas. Yo estoy dispuesto a hacerlo. O sea, tú no eres de los que pide el voto en Antena, aunque no está mal tampoco, pero está pidiendo el apoyo. Bueno, podemos pedir el voto, pero yo realmente es que soy así. Yo espero y deseo que me apoyen en de esa manera, que miren el programa. Yo estoy convencido de que tenemos un gran equipo, tenemos un gran programa. Yo tengo muchísimas ganas, tengo muchísima ilusión en seguir trabajando por el pueblo que más quiero, que es el pueblo de los Realejos. Aquí nacido, aquí vive mi familia, mis amigos. Y si quiero lo mejor para mi familia, para mis amigos y mis conocidos, quiero lo mejor también para todo el municipio. Y a eso me voy a dedicar, lo prometo, en cuerpo y alma. Aquí estoy, como dice mi lema, en buenas manos. Y yo espero que contar con las buenas manos de todos los vecinos del pueblo para poder seguir adelante. Y que todo el mundo vaya a votar, que son 10 minutos nada más, o menos incluso. Pues muy importante lo que acabas de decir. El próximo 28 de mayo no nos quedemos en casa, es una oportunidad que tenemos también para mostrar nuestra opinión a través de una papeleta. Y es importante ir a votar. Yo voy a pedirles a todas las personas que me estén viendo en este momento, vecinos y vecinas de Los Realejos, que vayan a votar el próximo 28 de mayo. Tenemos muchas formaciones políticas donde elegir. Estaremos acordes más a unas o a otras. Yo pido el voto para el Partido Popular de Los Realejos, pero si no fuera así también les pido que vayan a votar. Es importante mostrar nuestra opinión. Tenemos la libertad y la oportunidad de poder hacerlo. Vamos a hacerlo. Y vamos a buscar un huequito para acercarnos a las urnas. Gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes siempre por mostrarme un huequito en su espacio. Y suerte. Muchas gracias.